para allá. Ten cuidado. Ya lo están atendiendo, ya tranquilo. Habíamos acordado con usted en la última mesa del 2020 que iba a operativizarse nuestras cajas de ahorro, tanto de pagos como de caja de ahorro. Y hasta este momento el decreto que emitió el gobierno sigue estando vigente. No permite la operatividad de nuestras cajas de ahorro, no permite FAVES. Ya tenemos a compañeros cesados en el estado. Tenemos a 3 compañeros cesados en el estado. Tenemos a nuestros 33 compañeros. Van a ver al oficial mayor, a Sergio, de parte mía, pero voy a decir que ya. Habíamos acordado que era una mesa con usted, señor eso, presidente. Así se lo haremos saber a nuestro compañero secretario general. Sí. Lo que nosotros queremos es que haya solución a la demanda que nosotros tenemos. Por eso, él les va a atender. El oficial mayor de la Secretaría. Queremos seguir contando con su palabra. Usted firmó. Él le va a hablar. Usted firmó que iba a dar resultados a nuestras demandas. Para ver cuáles son. Pero las hemos platicado directamente con usted, señor presidente. Por eso, porque él les va a defender. Me lo voy a decir. Dile al secretario. Creo que si le estamos hablando es para que ustedes pudieran también establecer la comunicación con nosotros. En ningún momento nosotros estamos cerrados. Nosotros tenemos a nuestro secretario general. Sí, lo estoy escuchando. Entonces, que le hable al maestro. Es nuestro compañero secretario general, el maestro Pedro Gómez Gómez, quien él es. Sí, claro. ¿Cuándo se va a sentar en la sesión? ¿Cuándo se va a sentar en la sesión? Los problemas en Michoacán, los problemas que tenemos en Guerrero, señor presidente, ¿cuándo lo venga? No, por supuesto. Ni siquiera tiene médicos. ¿Cómo solucionamos esa problemática, señor presidente? Hablando con el oficial mayor. Nosotros informamos de todas maneras. Es un honor. Oscar Flores. Sí, entendemos. Es un honor. Es un honor. Ahorita tiempo, por favor. Ahorita tiempo. ¡La lucha sigue! Con cuidado.